sucede cuando ves el trabajo de otras personas y, bueno, no cumplen el requerimiento de la tradición como tal? ¿Qué pasa contigo en ese momento? ¿Cuáles son las recomendaciones que les das a estos grupos? Perdón, estamos en vivo, estoy desde casa. Lo lamento mucho, ladró mi perro. Saludos a todos, espero que hayan escuchado la pregunta. Ok. Bueno, pues no pasa nada. Lo que pasa es que es más bien el discurso. Hay grupos que dicen somos tradicionales y bueno, hacen unas cosas muy, muy estilizadas. Hay grupos que dicen que son estilizados y no se ve dónde está lo estilizado. Más bien, yo siempre los trabajos que veo de mis colegas, de los maestros, todos los grupos, todos tienen algo bueno, ¿no? Más bien ahí ya depende el criterio de cada uno de ellos y cómo se ve a sí mismo. A mí me gusta ver el trabajo de los compañeros, porque me gusta el folclore. O sea, en realidad yo veo folclore porque me gusta. Trato de ver los aspectos positivos y los negativos, pero para sanidad de mi propia agrupación. O sea, digo, ah, mira, estos errores no se deben cometer. Ah, mira, bueno, pasa esto, pero no en el sentido malsano, ¿no? Sino la forma de conocer la competencia. O sea, aunque somos compañeros y grupos de diversos tipos y formas, la realidad es que al final del día somos competidores. Y bueno, la única forma de ver la competencia, pues es verla. Yo por eso a mí no me da miedo que me digan que no, que voy a ir a ver tu trabajo, adelante, ¿no? Oye, te copiaron el trabajo. Bueno, pues si él quiere, esa persona está a gusto copiando, pues está bien también. O sea, la verdad es que ahí ya depende mucho de cómo uno se ve como maestro o como director y cómo quiere, ¿no? Que estén las demás cosas. Ya, pues ahí ya no se puede hacer nada, aunque uno quiera. Así es. Algunos solo son talleres y no cubren como esta parte escénica, pero también en otras ocasiones hay talleres que sí se les puede representar. ¿Esto suele suceder? Sí, mira, en el medio hay de todo. Hay desde grupos que tienen unos nombres buenos, rimbombantes, y cuando los ves dices, bueno, es un taller de danza, ¿no? Es un taller de danza. Y hay talleres de danza que tienen ya todo para ser algo más fuerte, ¿no? Más grande. Entonces nosotros los seleccionamos por eso, también por su tipo de performance que presentan en el público. Yo siempre voy a ver a un grupo. Pues primero para conocer su trabajo y para ver también en qué posibilidad, en qué carpeta, en qué tipo de eventos lo puedo promover, ¿no? La Red Danza les publicamos varios de los eventos y de las convocatorias que hay, que hacemos nosotros como Mastratuani o que hacen instituciones de cultura o museos o etcétera, ¿no? Y bueno, si cubren el requisito y todo, bueno, adelante. A muchos de los grupos los hemos llevado a caravanas artísticas, los hemos llevado, bueno, han compartido el teatro de la danza, que fue algo bonito porque eran grupos que nunca habían pisado un teatro como ese. Y bueno, lo hicimos con todo el cariño del mundo y porque siempre pensamos en festejar nuestro aniversario de esa forma. ¿Crees que falta también compromiso de los grupos ya una vez dentro de tu red de trabajo, de promoción? No, porque mira, los grupos que son comprometidos lo son. En realidad lo que falta es una, que nosotros como individuos, nos quitemos un poquito a veces esos pensamientos de, es que si le doy mi foto me la va a piratear. Es que si le doy, o sea, mucha gente tiene mucho eso. Nosotros en las redes, por ejemplo, me dicen, es que ya vi la revista y
todo es sobre Tlatuani, o sea, la foto es de Tlatuani, el reportaje es de Tlatuani, por ejemplo, el primer número, bueno, pues porque es el primer número, estábamos dando a conocer pues todo lo que hacíamos, ¿no? Pero en los números que siguen, por ejemplo, vemos que los grupos como que son renuentes a participar. Hicimos por ahí una encuesta con Mari Bernal, que me está apoyando y ayudando en esta tarea. Y bueno, resulta que los maestros tienen la concepción de que les queremos piratear el trabajo. No, no se lo compartan porque los piratea. Y bueno, les aclaro, compañeros, amigos, colegas, Mazatlán ni Ballet Folclórico Tlatuani jamás se ha apropiado de ningún tipo de material. Todo el material que publicamos cuando no es nuestro, les ponemos ahí que es de Venganito de tal, que es de Sutanito de tal, o que es de tal grupo, o cortesía de tal bailarín, o cortesía de no sé quién, ¿no? Pero nosotros no nos agenciamos nada por el simple hecho de que nosotros generamos nuestro propio contenido y lo archivamos, lo grabamos y no tengo necesidad de estar pirateándole a nadie. Nosotros incluso tenemos una guionista que es la que nos hace las historias que llevamos a función, ¿no? Entonces, no, o sea, no va por ahí. Pero ya que nos quitemos eso, yo sé que los mismos grupos van a participar, ¿no? Y que se animen, o sea, digo que me conozcan. A lo mejor soy un poquito agresiva a veces, pero la realidad es que a mí me gusta trabajar. Y si un maestro es dispuesto, trae una buena idea, y todo, yo le ayudo, de mil amores, ¿no?